expliqué mucho al principio, ni en carretera, pero ya venimos acá entrando a terracería en ruta off-road. El día de hoy venimos con el Club Suzuki Samurai GT y no se va a tratar mucho de lo dificultoso de la ruta, aunque no sabemos, eso vamos a ver cómo está, porque realmente está bastante seco, pero hoy es una ruta familiar, una ruta tipo overland. Vamos a hacer camping el día de hoy cerca de las faldas del volcán de Pacaya, cerca de los ríos de lava que ya estaba petrificada de erupciones de años pasados, y puntualmente vamos a ir a acampar a la finca de La Mate. Así que comenzamos esta nueva aventura y pues esperamos llevarles algo nuevo en el video del día de hoy. Como pueden ver allá al fondo, que allá en la punta más alta, ese es el volcán de Pacaya. Todas esas montañas que están en el ínterin es toda la ruta que vamos a pasar el día de hoy. Venimos alrededor de 10 vehículos, en su mayoría son Suzuki Samurai. Vienen por ahí un par de Vitaras y una Mitsubishi, si mal no estoy. Por ahí la van a poder ir apreciando en el video. Un combo de 10 vehículos y pues quería hacerles esa toma para que se den cuenta todo lo que vamos a atravesar en esta ruta. Nos está tocando respirar algo de polvo, pero vamos metidos entre cañales. Lo que abunda acá en la costa sur de Guatemala, en la costa sur del país, mucha caña. Ya, como pueden ver, ya está la flor, lo cual ya es indicio de que próximamente la van a quemar, ¿verdad? Que es como la práctica que se hace, como en muchos lugares, y para el posterior corte de la misma, la caña de azúcar.
Bueno, aquí nos encontramos ahorita ya en una bifurcación donde veníamos acá por esta ruta. Obviamente el camino sigue todavía más para allá. Nosotros cruzamos hacia aquí. Aquí ya eventualmente los que les hacía falta bajar aire a las llantas lo van a hacer. Ya ponemos los candados para eventualmente ponerlos ya más allá arriba. Porque si se dan cuenta aquí, va a ser un pequeño acercamiento. Aquí ya comenzamos a subir. Van a haber lugares planos, otros de cuesta, pero con piedra. Entonces ya para no volvernos a bajar, entonces mejor de una vez ponemos candaditos y ponemos la doble en el momento que lo requiramos. Aquí Héctor se salió de la ruta, pero nada del otro mundo para que salga. Así que continuamos. Adentramos lo que es las montañas que mirábamos al inicio del video y comenzamos a subir y a subir y a subir. Ya no son las planicies de los cañales, sino ya pura chacarita, como le decimos acá en Guate, la montaña para arriba. Siempre en el video, como ya es costumbre decirlo, pero es leve la inclinación, pero sí tiene algo. Y aquí vamos a vuelta de rueda. Allá al fondo, no sé si se logra apreciar, están las eloicas, perdón, corríjanme ahí la palabra, pero las aspas, esos como ventiladores gigantes que se ven allá, que son los que generan energía con el aire. No sé si es eloítica, de eloicas, hélices, algo así. Pero aquí vamos cada vez poco a poco sorteando todas estas montañas, que detrás de todas esas montañas, allá se aprecia la punta del volcán. Miren, donde están esas nubes, ahí está la punta del volcán. El volcán de Pacaya. Llegamos a una pasadita de río. Este calor en el que estamos, no somos las llantas, pero como que fuéramos a sentir que se refrescan. Vamos a ver cómo pasa la tracker. Nuestro turno. ¿Qué tiene el dron aquí?
encontramos en este momento acá en un rito donde tomamos la decisión todos como grupo de tomar el almuerzo. No grabé nada de ello, pero ya ahorita ya nos estamos preparando para podernos ir. Acá aprovechamos la sombra y lo fresco del lugar. Ya estamos levantando el mini campamento ambulante donde todos almorzamos. Y ya en este momento, según comentan los muchachos que conocen la ruta, pues estamos como a mitad de la misma. Ya saben que el objetivo es llegar a Finca La Mate, pero por aquí fue donde todos nos parqueamos, y la verdad que bastante fresco el lugar. No sé qué es lo... Bueno, la lógica sería esa. El río hace al mismo tiempo que todo esto sea fresco, aparte de la sombra. Porque sombra hay también más allá arriba, pero como platicábamos aquí con los amigos, un río es otra cosa, la verdad. Muy, muy bonito el lugar para haber disfrutado del almuerzo. ¿Qué tal la comida, mucha? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Buen provecho, ¿ves? No me guardaron nada, ¿va? Ya por acá nos encontramos listos para seguir. Como les dije hace un ratito, según comentan, estamos como a la mitad de la ruta. Más o menos. Sí, más o menos estamos a la mitad. Aquí empezamos a terminar de seguir subiendo hasta llegar a la planicie ya de los potreros que están cerca del volcán. Bueno, pues entonces aquí continuamos. Todo lo que vengo grabando desde allá abajo son todos los vehículos que vienen en la caravana. Terminamos de almorzar y continuamos aquí para arriba. Vamos dejando poco a poco lo que es la montaña para llegar a los potreros que están a la orilla del volcán. Continuamos acá para acá. Vamos a agarrar una bonita cuesta ahorita acá, una buena subida. No se aprecia, pero aquí vamos. Porque al parecer está dura la cuesta, pero es más que hoyo por lo que han ido viendo en el video, de que seco está. Aquí el tema no es que esté liso ni que haya lodo, sino que hay mucha piedra suelta, entonces los carros patinan. Pero aquí seguimos subiendo. Aquí, después de venir subiendo por todas estas montañas que acabamos de atravesar,
esta parte de aquí, si se dan cuenta, ya el monte como tal ya tiene otra tonalidad, como más seco, y ya empezamos a ver presencia de piedra volcánica, de pino. Ya el clima está empezando a cambiar, se siente ya el aire un poco más templado. Igual el sol está duro. Y el volcán lo tenemos aquí. Aquí ve, voy a hacer un acercamiento a ver si lo logran apreciar. Solo la punta se logra ver acá todavía. Esa es la punta del volcán de Pacaya. Entonces ya vamos por acá, avanzando. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Igual! Allá hay unos amigos esperando por esta parte de acá. Y aquí continuamos. Exacto, pero por a juzgar por la distancia de la que está el volcán y por la vegetación que ya tiene encima, son miles de años lo que ha pasado eso ahí. Pero miren la distancia, o sea, dónde está el volcán, hasta allá atrás en las nubes. Y aquí es donde vamos, hasta aquí han llegado erupciones en miles de años pasados, todo esto de acá. Ya tenemos otro ángulo de acá, avanzamos tal vez como un kilómetro de la toma anterior. Lástima que está un tanto nublado, pero aún así se aprecia la majestuosidad del volcán. Acabamos de parar un momento acá, ya sin el sonido de los motores de los carros cuando uno viene manejando. No sé si realmente se logra contemplar el silencio y la paz que se percibe en toda esta zona de acá. El volcán de Pacaya al fondo, todo lo que logren ver oscuro han sido erupciones del pasado. Oscuro me refiero pues al fondo acá, lo que tenemos aquí enfrente es más que obvio. Aquí paramos un momento ahorita para poder apreciar todo el panorama que se observa aquí. En este lado en donde nos encontramos, detrás, vamos a ver si puedo hacer esto para que se vea más. Sí, detrás del volcán está la ciudad capital de Guatemala. Nosotros estamos obviamente de este lado, totalmente otro rollo, ¿no? Otro ambiente a lo urbano, lo que es campo, lo que es rural. No sé si logran apreciar aquí en esta parte cómo se ve del lado izquierdo la arena del volcán, y a la derecha, donde obviamente las erupciones no han tocado, ¿verdad? Pero sí, fantástico.
Hemos llegado por fin a la finca de la Mate. Aquí está el letrero de bienvenida. Desde 1959. Por acá está la entrada. Nosotros vamos a caminar hacia allá. Pero aquí estamos haciendo el respectivo check-in, por llamarlo de alguna forma. Y aquí estamos ya, toda la fila de los autos que venimos el día de hoy. Desde acá, de este samurái negro, seguido del Saiyajin, y así nos vamos con la hormiga, todos hasta allá atrás, hasta donde viene la Montero gris. Ay, era al revés, aquí. Solo el último carro, la camioneta negra que está hasta allá al fondo, no viene con nosotros. De ahí todos somos los que venimos en el combo el día de hoy. Vamos a hacer el respectivo check-in, como les hago mención, y continuamos viendo cómo es de aquí para adentro. Bueno, dirán qué cambio desde la última toma que se hizo. Logramos llegar, gracias a Dios, a Finca La Mate, ya casi con el atardecer. Y pues entre la premura de estar montando el campamento y todo los preparativos que teníamos que hacer antes de que nos cayera la noche. Estoy grabando acá. Obviamente la fogata que miran al fondo es donde estamos ubicados nosotros. Mañana, primero Dios, vamos a hacer otra toma de aquí mismo para que se den cuenta de dónde es que estamos. Lógico, ahorita por la oscuridad, por la noche, solo se aprecia los pequeños campamentos que hay acá. Ahí hay otro de otras personas. Y aquí para la derecha, todo este fondo, este horizonte oscuro que miran, son los ríos de lo que fue lava en su momento, que ahora ya está petrificada, todo está hecho roca. Todo el horizonte oscuro, eso es lo que es. Aquí hay otro pequeño campamento de otras personas allá al fondo, y creo que sí se logra apreciar pues la magnitud del volcán, que es lo que está cabal ahí al frente, por esa luz que miran del otro lado del volcán, que es lo que permite ver la silueta del mismo, es la ciudad de Guatemala, lo que les había comentado minutos atrás de día cuando veníamos en ruta. Todo lo que está detrás aquí del volcán es la capital de Guatemala, pues por ser la urbe, por ser la metrópoli, pues lógicamente pues destella un poco la luz al fondo, ¿no? Pero mañana este mismo movimiento que estoy haciendo aquí alrededor, un 360, para que vean en dónde estamos ubicados acá en Finca La Mate, para que vean cómo se ve obviamente de día. Así que pues gracias a Dios estamos acá, vamos a ir a dormir, a recuperar energía para el día de mañana. Así que, como siempre decimos, continuamos. Buenos días, unas cuantas horitas después me vine a colocar al mismo lugar de hace unos segundos. Bueno, hace unos segundos ahorita en el video, ¿no? Ya unas cuantas horas después. Hubiese querido venir cabal a ver el amanecer para grabarles acá donde está el sol, pero exactamente el mismo punto para que ya vean cómo es de día. Allá al fondo está el campamento donde tuvimos a bien pernoctar, y este es el paisaje que tenemos acá. Estamos haciendo el mismo paneo, no sé si se logra apreciar hasta allá al fondo todos los campamentos que hay acá, de toda la gente que vino a acampar. Todo lo que empiezan a ver oscuro aquí son ríos de lava, y aquí se van a ver un poquito más. Ya algunos muchachos están con sus vehículos allá. Este es otro campamento de los que estaba anoche. Y he aquí al protagonista de esta salida. Qué majestuosidad, el volcán de Pacay en todo su esplendor. Vamos a poder hacer un acercamiento a ver hasta dónde llega esto. Definitivamente una
una época en la que realmente el volcán está tranquilo, no tiene nada de actividad. Bueno, realmente siempre se mantiene activo, ¿no? Pero para lo que estamos acostumbrados nosotros de las erupciones grandes que ha hecho este volcán, realmente no es nada, pues, ¿verdad? No sé, el Saiyajin no se logra apreciar desde acá porque está tapado allá por unos arbustos. Pero ya solo dos carros nos quedamos allá abajo porque todos se vinieron para acá arriba. Sí, por ahí se logra apreciar. Allá estamos. La verdad que vivir esta experiencia es otro concepto. Salir de la zona de confort, a pesar que, pues gracias a Dios tenemos la oportunidad de tener las cositas para pasarla lo mejor que se pueda. Pero es otro nivel estar por acá. Ahí se encuentran los muchachos poniéndose en posición para la respectiva fotografía cerca de los ríos de lava. Así que buenos días nuevamente a todos y vamos a ver qué más logramos traerles por ahí. Daddy!
venimos un poquito para acá, donde hemos estado ahí tomándole fotos a los carros, para que vean un poco todo lo de los ríos de lava petrificado, lo enorme de todo esto. Hasta acá llegaron todas estas erupciones. ¿Quién se miraría al volcancito? A la distancia de donde estoy, pues, versus la majestuosidad de todos estos ríos de lava petrificada. Ahorita que nos subimos acá y apreciamos un poco más, este de aquí es el volcán de agua. A la par tenemos el de Acatenango y el de Fuego. Este último de acá de la izquierda es el que se ha mantenido más en activo últimamente. El que desafortunadamente hubo tragedia hace 2-3 años atrás. Y este, pues, que como siempre les he comentado, prácticamente es el que se ha mantenido más en activo en los últimos años. Ahora un poco más callado versus el volcán de fuego que está por allá. Pero solo aquí en esta toma tenemos 4 volcanes. Fuego a la izquierda, Acatenango a la par, Agua y Pacay aquí. Enorme todo esto. Por allá están los muchachos. ¡Hola! ¡A petición del público! ¡Ah, tampoco así! ¡Hablen, aunque sea, digan hola! ¡Un saludo para Tilín! ¡Vaya si no! Por acá, los mismos potreros de la finca. Por allá adelante va Héctor, si no alcancé a ver. Allá va, miren. Qué postal. Aquí vamos a ver si nos metemos un poquito a atravesar el río de lava, porque aquí hay camino. Estamos de vuelta por acá en el campamento, solo para enseñarles un poquito de, como obviamente ayer en la noche que venimos a montar y todo, ya no grabamos nada, pero ya estamos por acá preparando el desayuno, aunque preparándome suena ejército, pero ustedes me entienden. Por acá se quedó Edward en su palacio. Allá están los muchachos degustando el desayuno. Saludos, Canche. Buen provecho. Por acá están todas las carpitas donde nos quedamos todos. Ya en la oscuridad de acá, pues obviamente no grabamos nada. Pero
aquí fue en donde tuvimos a bien venir a dar a Finca de la Mate. Por allá al fondo miran a un muchacho caminando, es del personal de acá de la finca. Un lugar muy, muy bonito en cuanto a lo temático de lo que es el volcán, la piedra, la arena. Y lo bonito, como les estaba diciendo, de ser privado, es que pues, obviamente aquí hay que pagar para poder venir a acampar, pero lo que realmente se paga es la seguridad, porque uno puede estar acá tranquilo con la familia de noche, que aquí hacen rondines y todo para poder velar porque todo esté en orden. Y que ya se pudieron dar cuenta por acá cómo fue que estuvimos pasando la noche. ¡Saludos! Venimos un ratito por acá a pie a ver un poco de las atracciones. Se me olvidó grabarles por ahí el Groot que tienen acá y unas alas. Pero por acá venimos caminando en esta parte de la finca y vamos ahorita a ir a la estatua más grande que tienen acá, que es de un viejito, así es como nos han dicho, pero voy a ver si les averiguo el nombre y se los pongo ahí para que sepan. Pero venimos a pie a conocer un poco más de las atracciones de aquí de Finca La Mate. Estamos por aquí más cerca. Ahí con las personas cerca se pueden dar cuenta, tener una referencia al tamaño que es. ¿Este en qué película es que sale? Como el volcán de Pacaya al fondo. La verdad que no. Ya acabamos de preguntar. Y bueno, yo obviamente no he visto mucho las películas, pero el personaje este sale en la película El Señor de los Anillos. Parece ser que lo conocen como el abuelo o algo así. O no sé si aquí es como le pusieron así, pero localmente el guardián del volcán de Pacaya. Preguntamos y así fue como nos informaron por acá. Quiero mostrarles cómo se mira por acá la parte de atrás un poquito. Miren cómo sigue todo eso para allá abajo. Y por ahí ya pasa, ya hay camino, ya pasa carro. Más adelante les vamos a mostrar porque esa es la intención. Vamos a pasar por acá, en los ríos de lava. No solo los más recientes, que son estos de hace unos años atrás, sino los que tienen más tiempo aún. No sé si se logra apreciar. Vamos a hacer un acercamiento. Pensamos al inicio que era como fumarola de alguna especie de río de lava o algo, pero cabal ese humo, como le estaba llamando yo, llegamos a la conclusión que no es humo, sino porque a lo lejos se logra escuchar ruido de motores, y a juzgar por el movimiento, porque cambia de lugar, o sea, se disipa, cambia de lugar. Han de ser motocicletas las que andan tratando de subir por las puras faldas del volcán de Pacay. Sí, sí se logra apreciar, definitivamente. Es el polvo, la arena, por llamar de alguna forma, que están levantando y ellos están tratando de subir por ahí. Pero sí están lejos. Cuando hago el zoom de regreso, miren la magnitud de dónde están. En el video original se me olvidó explicar el inicio de esta parte. Aquí habíamos dejado Finca La Mate, ya esta parte es más pública, es un camino real, como se le conoce, y es el que atraviesa todos los ríos de lava, desde la más nueva hasta la más viejita, la más antigua, y fue lo que tuvimos que atravesar para poder salir del otro lado del extremo. Y pues van a poder ir apreciando lo que logramos capturar
video de toda esta parte. Ya hay caminos, obviamente, porque aquí ya pasan vehículos del sector y los que venimos a turistear también, pero encima de todo esto. Allá al fondo pueden ver la estatua del abuelo o el guardián del volcán de Pacaya, donde estuvimos hace un momento. Ya caminamos desde allá hasta acá donde nos encontramos ahorita. Hace un momento vieron cómo estábamos pasándonos el río de lava de por acá, esta parte de aquí. Y aquí nos encontramos ahorita en un pedazo donde la lava más nueva, por así decirlo, no tocó. Obviamente siempre estamos entre ríos de lava que pues, tienen muchísimos más años de erupciones pasadas, donde ya pues hay más presencia de vegetación, de monte, y vamos a continuar, aquí seguimos, vamos a volver a entrar a más el río de lava más reciente, hasta ir saliendo por todo este pedazo, teniendo como siempre, como les he dicho, como protagonista el volcán de Pacaya allá al fondo, y que continuamos por acá.
que hago la broma yo siempre que fuera Moab, como que fuera Moab a la Tortrix. Somos de Guate, vamos a entender ese dicho por la arena, piedra que hay por acá. Aquí el terreno ya está un poco más aguadito, pero nada del otro mundo, pues igual. Recuérdense que la ruta es totalmente familiar, pero por aquí andamos. Un momento acá para poder tomar unas fotografías, bonito ángulo ahí con las familias, teniendo como fondo el volcán de Pacaya siempre, ya dejando un poquito atrás todos los ríos de lava, todo lo que ven allá atrás, ahí se aprecian el caminito, la ruta. Con el coloso al fondo. Se aprecia ya un poco ahí lo que hablábamos de las motos, el humo que mirábamos desde la finca. Aquí ya estamos un poco más cerca y sí son motos las que están subiendo ahí. Qué full adrenalina de ser subir ahí con una moto. Está bien arenoso, pero está retirado de donde estamos, ¿no? Se logra apreciar un poquito las motos que van para arriba. Del volcán se aprecia un piquito de un cerro, y bueno, es muy difícil verlo desde acá por la distancia, pero ya tiene presencia de torres. Ese cerro se denomina el Cerro Chino. Ya se podrán imaginar por qué creen ustedes que le dicen Cerro Chino. Ahí ya dejé algo para ver si ponen en los comentarios. Ahí hay repetidoras ya de televisión, de radio, que conecta obviamente con la ciudad capital hacia el sur del mismo. Otro ángulo del volcán, ya lo rodeamos un poquito más. Todo está como brumita, esta ceniza que está bajando acá, en la parte de atrás es donde está la finca La Mate, donde venimos. Entonces ya venimos rondeando todo eso para acá, hasta venir ya por este lado y salir eventualmente por aquí. Aquí está, es de las partes de toda la ruta, todo el camino donde más cerca estamos del volcán. Ya lo tenemos aquí más enfrente, por así decirlo. Bueno, ya en este mismo punto ya tomamos la decisión con los muchachos de como ya estamos cerca de salir de esta ruta, de despedirnos. Igual aquí todavía nos faltan unos kilómetros donde vamos a seguir juntos, y ya al salir a la cinta asfáltica, a la K9 Sur, K9 Norte, es lo mismo, pues dependiendo para la donde agarremos, ahí ya cada quien se dirige a sus hogares. Así que prácticamente por aquí solo nos falta poquito de ruta off-road y ya agarramos asfalto para continuar. Los vehículos que comenzaron a ver desde el principio ahí con la hormiga de rojo fueron los que nos quedamos para culminar la atravesada de Río de Lava. Los otros compañeros, pues por diversos compromisos, regresaron más temprano a sus hogares por otra ruta, pero por aquí estamos ya despidiéndonos, como les repito, y diciéndole adiós al volcán de Pacaya por el momento y para una próxima ruta que pueda venir por ahí. Así que continuamos aquí ya con lo último de la ruta. Parte es nueva para nosotros, de las más recientes erupciones, recientes entre comillas, ¿verdad? Porque para que ya esté así para poder pasar, pero sí es la parte más nueva de todo lo que conocemos como los ríos de lava acá en el volcán de Pacaya.
Thank you.